¿Sabes qué, Julio? Creo que no vale la pena estar peleando. Mejor me voy a ir. ¡Un placer! ¡Congelado! ¿Qué pasó? Todo es diferente. Todo está estático. ¡Oh! Alguien hizo el conjuro congelado. Tengo que hacer algo. Y ya sé qué es lo que voy a hacer. A partir de ahora, todo va a ser diferente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo ¿Qué es ese temblor? De seguro fuiste tú con ese conjunto congelado. No, yo no hice el conjuro. Tú lo hiciste. Yo hice el conjuro para congelar, no para, para hacer el temblor. Oye, espera. ¿Qué estás? ¿Tú estás cambiado? ¿Pero dices todo? Es lo que acabo de decir. No me importa. Creí que me perdonaste.
Tú tienes la culpa que de lo que esté pasando. Pero, mira, tú y yo hicimos el conjuro congelado y si algo le pasó fue... ¿Quién nos descongeló? Tú fuiste. No. No. Todo esto es tu culpa. ¿Qué estás haciendo? No. ¿Dónde estás? De seguro. Yo y Juli hicimos el conjuro congelado. ¿El agua? Entonces todo se paralizó y ahora... ¡Mi espejo! ¡Me protegió! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Yo no soy nuestro espejo! ¡Tampoco, mi amor! ¡Espera! No es... ¡Mi amor! ¡Enfócate! En el cuarto de Julio... No soy un poco. No había espejo y aquí sí. Y ahora hay espejo acá. Ya, y aquí yo no. ¿Me entiende, Joel? Algo nos está pasando y tenemos que averiguar. ¿Quién nos descongeló? ¡No sé! El ex humano. Yo no pude haber hecho un conjuro si estaba congelado. ¡No! No. Voy a buscar en internet. Ah, mira, aquí dice. Espérate, borra todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice qué? Borra todo eso primero. ¿Qué quieres? Bueno, estrellasdejoel.com. Joder, I'm fire.
alguien hizo algo aquí para hacer este templo. Hola. Hola, hola, amigo. ¿Me has saludado? Hola. Pero aquí estaba alguien. ¿Quién era? Beto. No, sí, Beto estaba ahí en el cuarto conmigo. Pero se desapareció. Ay, ya entiendo. Ya me dijo. Ya me dijo que pusieron el coco. Que hicimos un conjuro congelado, pero cuando no sabemos quién nos descongeló, y había un temblor. Sí. Un temblor. Alguien lo causó y eso hizo que cambiara todo. Con razón. Pero si ese, ¿cómo es que tienes espejo? Nosotros no. Mi mamá me lo puso. Bueno, no, yo lo traje. Mira, yo fui a su casa cuando nadie estaba. ¿Me lo robé? No. Bueno, no. No. Pero yo no sé qué. En el cuarto, en mi casa. No estaba. Estaba una caja, otro mueble. Un cojín de la izquierda. Un refrigerador. Muy extraño. Y un cable. ¿Del Nintendo? Ah. No, ¿cómo puede ser? Tan bien, a ver. ¡Sí! ¡Esto no está! ¡Esto no está ahí! ¡Esto tampoco! ¡Esto sí se va ahí! Mira, ah,